Al Padre,
que el espíritu de este Shabbat bañe nuestra vida, nuestra existencia y nos entregue nuevas fuerzas, nuevos ímpetus para afrontar los días que vendrán con optimismo, con esperanza, con ilusión. Con ese espíritu cantamos Ana Bejoaj en la página 223. Ana Bejoaj, tu la tierra, ya ti en su Let's go, let's go, let's go.
Yes.
el jai de calla para mi bloja de colambare. Baruch Adonai, Baruch Shemo, Amari Barah. Emet ve'emunah kol zot ve'kayam aleinu.
אלוהים, אמרו לנו הכל הניצים, אלא נתראו לצערנו, משלם גבולנו בנפשנו, עשם תכלנו בין מלדת עמות רגלנו, עמדריקנו ודובר ולהיכננו כל שרנו, האלו שלנו נשים לגמה, מפרעות ביודות ומופתים במנקה, עמד גבר עד הכל וקורא נצרחים, ביוצא את עמו ישראל מתוכם, עמדות הגלות עולם, עמבים עלה ונתראי ימצו, ודרפיהם וזוניהם, ודמות דיבם. Lord.
Insensible a la ofensa y humilde ante mi prójimo. Hazme comprender tu Torá y cumplir con tus preceptos. Disipa las malas intenciones de tus enemigos, frustra sus malos pensamientos. Hazlo por tu nombre, por tu gloria, por tu santidad, por tu Torá. Sálvame con tu poder, respóndeme mi angustia y libera al que te ama. Acepta mis palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, mi protector y mi redentor. El que establece la armonía a sus alturas, nos conceda la paz a nosotros, a todo Israel y a toda la humanidad. Amén. Para pasar a la fila.
Leila, y con mi cantar es
despegada, ven y matada, mírame al lado, y yo me ruame. Amén. Y capel soto, no va a voto, te corre de Israel. La mamu, divis maya, me y me ruame. Amén. Y es la marabá, mir se maya, de jaim aleño, de Shabbat Shalom. Comenzamos esta semana donde retomamos la lectura de la Torá luego de la festividad de Pesaj y retomamos con inauguración. Para Parashat Shmini nos habla de la inauguración del tabernáculo. Para esto la Torá nos habla de lo que era la parafernalia de esta inauguración, un momento único, un momento donde los sacerdotes se habían preparado durante 7 días, donde estaban haciendo sacrificios, expiando por el pueblo, expiando por ellos mismos, purificándose y elevándose, para que en el día octavo, y no es casualidad que la inauguración del tabernáculo sea el día octavo, varios elementos ocurren en nuestra historia el día octavo, Brit Milá, el pacto del ser humano con Dios, la inauguración del tabernáculo, la presencia de Dios en el mundo. Y por supuesto, más adelante, la gran asamblea del día octavo en Shmini Atzeret, momento en el cual terminamos y comenzamos la lectura de la Torá nuevamente, la presencia de la ley en nuestras vidas. Estos momentos que hablan del octavo como lo infinito y lo inefable, aquello que nos conecta con Dios y con su momento en la tierra. Y pregunta a nuestros sabios, ¿qué hizo Dios el día octavo? No se refieren a estos días octavo. Generalmente es una pregunta que establecen nuestros sabios para hablar o pensar de qué hizo Dios después de la creación del mundo. Probablemente ese día octavo es el día que estamos viviendo nosotros. No es un día de 24 horas, sino el tiempo post-creación. En ese día octavo, entonces, inauguran los sacerdotes, Aarón y sus hijos, el tabernáculo. Y cuando terminan de hacer el sacrificio, dice el texto que un fuego salió de delante de Dios y quemó el sacrificio. Esto, ¿sí? Por eso les hablaba de parafernalia. Nos recuerda a lo que sería una puesta en escena de un momento maravilloso, un fuego que sale de Dios, que quema, fuegos artificiales para esta inauguración, y ese es el relato del texto, la maravilla. Pero inmediatamente nos habla el texto de que los hijos de Aarón, los dos hijos más grandes, tomaron inmediatamente su incensario y fueron a ofrecer un fuego que no había sido pedido por Dios. Y nuevamente dice el texto que salió un fuego de delante de Dios y los quemó a ellos y los devoró. Interesantemente, el Midrash no nos habla, algunos nos dicen, bueno, en realidad esto fue un premio a la devoción de ambos hijos y que vieron la devoción de estos hijos de Aarón y los llevó Dios para ser sacerdotes en su templo, en el templo original que había visto Moshe en el monte Sinai, que está junto al Kadosh Baruj Hu, lo que para nuestros místicos sería el tercer templo de Jerusalén, el momento que llegará en Biat HaMashiach cuando llegue la época mesiánica. Otros Midrashim no tratan tan bien a los hijos de Aarón porque dicen que en realidad como fueron a hacer un ritual que no había sido pedido, desobedecieron la orden divina. Más aún, después de su muerte, aparece una orden de Dios a través de Moshe, donde se indica que los sacerdotes no debían entrar al tabernáculo a realizar ningún elemento de santidad habiendo bebido vino o licor. ¿Por qué? Porque no podían diferenciar entre lo sagrado y lo profano. Esto hace que los rabanim, cuando interpretan este texto, dicen, acá
podríamos entender todo este episodio desde el relato final. Si la ley es que un sacerdote no puede entrar en estado de ebriedad a realizar sus rituales, esto indica que a lo mejor los hijos de Aarón habían entrado en estado de ebriedad. Más allá de los Midrashim que hablan Legnay a favor de la devoción de los hijos, o aquellos que hablan en contra y que hablan de lo mal que podrían haber hecho, hay algo claro, es que los hijos de Aarón se apasionaron con ese fuego que terminó quemándolos. Muchas veces esas cosas esporádicas, los fuegos artificiales, lo maravilloso de la inauguración, logra captar tanto nuestra atención que nos quedamos en eso, nos quedamos en ese instante y no en la santidad de lo que vivimos. Probablemente muchos de nosotros nos pasa como los hijos de Aarón, que nos maravillamos con algo y que después termina quemándonos. Muchas veces nos pasa también que, al igual que los hijos de Aarón, vemos los fuegos artificiales sin la capacidad de ver la esencia que hay por detrás. Por eso, cuando inmediatamente luego de este episodio la Torá ordena que hay que diferenciar Ben Kodesh Lehol entre lo sagrado y lo cotidiano, utiliza dos elementos importantes. La primera es que indica que los sacerdotes, como dije antes, no podían beber vino para poder diferenciar entre lo sagrado y lo cotidiano. Y es interesante que esta frase, Leabdil Ben Kodesh Lehol, diferenciar entre lo sagrado y lo cotidiano, lo usamos nosotros en la Abdalá, cuando termine este Shabbat. Y ustedes saben, tomamos fuentes de luz, ¿sí?, las cuales vamos a apagar en el vino, en el kiddush que hicimos para Abdalá. Y uno dice, ah, pero si en la Abdalá digo Leabdil Ben Kodesh Lehol, diferenciar entre lo sagrado y lo cotidiano, pero recuerden ustedes que cuando hago la brajá con el vino en la mano, no bebo el vino, sino que apago una vela en su interior. En definitiva, malogro el vino y no me lo puedo tomar. Es la única bendición, la única vez que decimos una bendición por el vino y no lo bebemos, sino que al contrario, destruimos su capacidad, lo llenamos con cera y ya no se puede beber. Interesante cómo mantenemos la tradición de guardar el vino para otras oportunidades y comenzar la semana con sobriedad. Leabdil significa a veces decir que no a algo, y en este caso decir que no al vino nos representa tener la capacidad de poder buscar en qué momentos maravilloso festejar y en qué momentos mantener la sobriedad. Por último, nuestra parashá nos va a hablar acerca de las leyes de Kashrut y nos va a decir ni que es por salud, ni que es para nuestro bienestar, ni que para cuidar el medio ambiente, ni respetar a los animales. Nos va a decir Leabdil Ben Kodesh Lehol, para aprender a diferenciar. Si no aprendemos en lo cotidiano a diferenciar entre lo común y lo sagrado, a mantener los espacios y los momentos sagrados en ese lugar que nos permita recurrir a ellos y aprender a vivir lo cotidiano con la misma pasión que nos llenó ese momento de santidad y que nos dura y nos sirve para los momentos cotidianos. No podemos buscar o pasar la vida buscando fuegos artificiales y elementos maravillosos. También, al igual de esos momentos espectaculares, tenemos que aprender a vivir en la meseta de la cotidianidad. La santidad de este Shabbat no solamente la debe al momento especial que vivimos hoy, esa sensación de tener una alma doble, sino también a la satisfacción de poder terminar una semana en que hemos aportado algo a nuestro mundo, hemos contribuido, hemos trabajado, hemos creado, hemos amado, hemos compartido. Importante, Kodesh y Hol deben complementarse. Ojalá que nuestra vida no sea solo buscar fuegos artificiales que duran poco tiempo, sino que esos importantes momentos de nuestra vida sirvan para poder
iluminar y traer brillo a nuestra cotidianidad. Shabbat Shalom Umeborah, y como dicen los sefaradim, una muy buena semana, semanada buena. Recordando a todos aquellos que inspiraron nuestras vidas y que su memoria es un motor que nos impulsa a seguir adelante. Salmo 23. Yeah.
Shachamim, Umodim, Livnei Melech, Malki Amlachim, Hakadosh Baruch Hu, Shemunot Shamayim, Beyotzer Haaretz, Umoshavim Karov, Hashamayim Mimal, Ushkinatu Zo, Ushkinatu Zo, Bekoanim Merobim, Hu Eloheinu Eikon, Eme parkeinu el zulato, kagato redorato, yadata yom, yadata yom, ashebota, eleva beka, hi Adonai, rua Elohim, bashamayim imahal, vealaes, vealaes, mitraka, Shabbat Shalom, Omer Olam.